Después mandé a hacer esta máscara. Esta máscara fue con igual a honor a otro luchador que se llama Laredo Kid. Un gran luchador que la verdad admiro mucho. Laredo Kid tiene una... Así un antifaz parecido, ¿no? Sí, parecido. Y pues me gustó. Ajá, hice la máscara, pues. Después no me gustó tampoco y también. Y buscaba otro modelo, ¿no? Otro modelo hasta que llega este modelo. Esto es una máscara. Pues no es profesional, como podrán ver, está muy suave. Pero pues es el mismo diseño que este. Ya hasta que llegué a esta máscara, que actualmente es la original y con la que me empiezo a quedar. Y ya lo que vamos a ver son variantes de colores. Sí, sí. De colores, imagino, más de que colores, nada, ¿no? Sí. Pero ese ya es el diseño ya. Este es el diseño que. Definitivo para el personaje. Sí, así es. Estas fueron mis primeras cubrebotas que usé. El cubrebota, para los que no saben, bueno, esto, si no me equivoco, es en vez de la bota clásica, ¿no? Exactamente. Te pones tus tenis y te pones eso, ¿no? Y emula una bota, ¿no? Si no más me equivoco. Exactamente, fueron mis primeras cubrebotas que tuve. Igual de estos, tus muñequeras, ¿no? Muñequeras, que pues la verdad no me gustaron mucho igual y las dejé de usar. Pero pues aquí están de recuerdo. Acá tengo... ¿Y esas son tus botas estas? Ah, ya, sí. Mira, estas son mis botas que actualmente uso. Un poquito sucias porque ayer hubo lucha. Y pues se ensuciaron y la verdad no he tenido tiempo de limpiar. Botas que ahora ya casi nadie utiliza, ¿verdad? Ya todos utilizan el famoso cubrebotas, como sí, dijiste, ¿verdad? Pero pues, la verdad me gustan las mismas, sí, y acá, mira, te voy a mostrar unas. No son muchas medallas, pero la verdad estoy contento con lo que he obtenido. He obtenido la medalla en una olimpiada, fue en el 2010. Esto es de cuando practicabas lucha olímpica, lucha, ¿no? Olímpica, sí. Lucha olímpica, tuve 3 medallas, 2 de oro y 1 de plata. Y el trofeo, pues, ese trofeo es de fútbol. Pues igual me gusta el fútbol, ¿no? Sí, ya vimos allá a tu equipo de este lado. El mejor equipo de México, ¿no? El Cruz Azul. Entonces, este trofeo es de... ¿De fútbol? De fútbol, sí. Y esas son tus medallas. Medallas. Y por ahí vemos como un pequeño café. Este fue en una gira que llegó los ex-AAA. Puro ex-AAA, puro luchador que ya no pertenece a la empresa, ¿no? El hijo de Dr. Wagner, llegó el Oriental, Zumbido, Bismar Jr., Lady y Fabio Apache. Entonces tú fuiste parte de esta gira, ¿no? Así fui parte de esta pequeña gira. Estuvimos en 3 pueblos y acá en Mérida. La verdad fue una experiencia muy padre, ¿no? Con Lady, hice pareja con Lady Apache en contra de Cintia Moreno. La verdad fue una lucha muy, muy buena y estuve súper feliz de tener el honor de luchar con esas dos grandes figuras, ¿no? Exactamente. De hecho, acá está es un cartel de esa gira, de esa pequeña gira. 4 días. El cartel de los ex-AAA. La verdad, una experiencia muy padre. Vemos que también allá tienes un pequeño cartel de los 78 aniversario, ¿no? Pues como te digo, me gusta mucho la lucha libre, este cartel. Atlantis, pues, creo que no puede faltar, ¿no? En una colección. Atlantis, el último dragón, un luchador muy, muy bueno. Y ese, la verdad, quién sabe quién es. De hecho, no se le ve la cara, pero tal vez podría ser Último Guerrero, tal vez, ¿no? No, o sea, no se le ve muy bien. ¿Quién sabe? Bueno, y acá es el pequeño espacio, ¿no? Donde tengo mis cositas. Acá tengo mis pequeños fondos, donde... Que está desinflado, ¿no? Está desinflado, pero pues... Acá le pego, tengo los guantes de box y con... ¿Practicaste box en Danger o no? Realmente no, nunca tomé clases de box. Pero pues, creo que es bueno, aprender a tirar golpes, ¿no? Sí, pero para poder defenderse. Acá tengo mis trajes, ¿no? O sea, mis equipos, pues. El primer equipo que saqué fue este. Como podrás ver, está muy, muy desgastado. Ya, las batallas lo han desgastado. Ya fue, sí. Mi segundo equipo, que no me gustaba usarlo. Es como que grafitea, ¿no? Sí, es serigrafía. Serigrafía. No me gustaba usarlo y pues, no lo había sacado, hasta que me decía a sacarlo, perdón. Y este es el que me gusta sacar. ¿Ese que utiliza actualmente o...? Ese que utiliza actualmente, ¿no? Tiene un signo
que creo que es el que identifica a Danger Boy, el signo de peligro. De peligro, no Danger. Danger Boy. Igual tengo unas camisas con las que lucho. Oye, pero vemos que allá estas playeras dicen guardianes. Sí, como ya sabe bastante gente. Lucho con un gran compañero que es el Steel Dragon y hacemos la pareja que se llama los guardianes del aire. Como podrán ver, tenemos la mitad su máscara de él y la mitad de máscara. También es un momentito. Ah, claro. Me están llamando. No. Sí, bueno. ¿Qué, dónde estás? ¿Dónde andas? ¿En la puerta de mi casa? Sí, oye, ese es Steel Dragon que está en la puerta de mi casa. Pues que venga para también, porque nos pesqué un poco de los guardianes, ¿no? Estoy con Misa, el de Dios oxigenado, güey. Va, ahorita te hablo. Pues vamos a buscarlo, ¿no? Pues vamos a ver a Steel Dragon, que se va a hundir a la inconfianza con... Pues, como por primera vez llegó de improviso Steel Dragon, otro guardián, y ahí está él. Hola, Daniel, ¿cómo andamos? ¿Qué onda, Steel? Hey, Misa, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Steel. Bien, bien. Pues aquí haciendo una inconfianza con Danger. Oh, qué chido. Y pues justamente cuando estábamos hablando de los guardianes, pues fue cuando, pues, yo dije, no, pues ya se amboló la entrevista, y sonó su teléfono de Danger, y pues resulta que, pues, eras tú. Y bueno, ¿qué tal si vamos? Regresamos a donde estábamos para que nos platiquen un poco de los guardianes, ¿no? Vamos. Bueno, pues. Regresamos aquí al escondite de Danger Boy. A la Danger Cueva. Como estaba platicando, desde la playera de nuestras batallas. La de Steel Dragon y Danger Boy, los guardianes. Y atrás tiene una frase que actualmente estamos gritando, fomentando, ¿no? Utilizando. Volar o morir en el intento. Así, Steel Dragon y Danger Boy. Los dragones de Steel Dragon y el... O sea, sus dos signos respectivamente, ¿no? Exactamente, y Danger Boy, el signo del peligro. Y pues, queremos aprovechar este espacio, ¿no? Para decirles que próximamente estaremos regalando unas playeras como estas. Así es, en agradecimiento a toda la gente que nos ha estado apoyando gracias a los videos oxigenados, pues tenemos unas playeras que les queremos regalar para todos ustedes y si Misa nos los permite hacer una dinámica a través de su página. Claro que sí, claro que sí. Unas playeras de los guardianes, de hecho ya está pronto a salir el nuevo diseño y queremos estrenarlo con todos ustedes. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Vamos a regalarlo para la gente de solo de Yucatán o para toda la gente que ve el canal? ¿Cómo? De todos lados. De todos lados, porque hemos tenido mensajes de apoyo y agradecimiento de diferentes lados de la República. Entonces creo que para cualquier parte de la República va a ser esta dinámica. Sí. Pues próximamente, si nos permites, pues en tu página lo estaremos publicando para y que esté pendiente de la dinámica para que, pues, si quieres el player de los guardianes, las obtengan. Igual, de igual forma, para la gente que no pueda pues ganar en esta dinámica, también las tendremos próximamente a la venta. E igual aprovechar para que le den like a la página de los guardianes, la buscan allá. Ya hay página de los guardianes. Así es. Los guardianes lo estaremos pues comentando y subiendo fotos y aprovechando el espacio para poder pues publicar todas nuestras presentaciones. De todos modos, ya saben que aquí en la cajita de los comentarios, redes sociales de Danger, de Steel y de igual forma del conjunto de los así guardianes, es, ¿no? Puedes buscar como Danger Boy aéreo y aquí como Steel Dragon luchador, Steel con S al principio y doble E. Así es, pues espero que nos sigan y estén pendientes de nosotros. Quiero mostrarte algo que hace poco a Steel y a mí nos agradó mucho. Fue por parte de unas aficionadas, nuestras seguidoras, ya los fans, ¿no? Guardian fans. Los guardian maníacos. Los guardian livers, ¿no? Pues este pequeño detalle. Danger Boy y Steel Dragon con fotos, ¿no? De respectivamente sí. Cada uno de ustedes, ¿no? Así es, le damos las gracias a estas fans que nos hicieron este detalle. Desgraciadamente eran dos carteles, pero Imperio Dorado rompió uno y pues yo tengo los otros pedazos que pude salvar en mi casa. Pues yo me quedé con él. Se rayó el Danger.
fue un bonito. De hecho, son estas los... Sí, sí, esta es la pequeña... Nuestra aficionada. Ella es la que les hizo esto, ¿no? Sí. ¿Saben el nombre de casualidad? Si se acuerda por la mente. La verdad no me acuerdo. La verdad no nos acordamos de los nombres, pero... Muchas gracias, también. Muchas gracias. Rápidamente lo buscamos, ¿no? Aquí están, entre las amigas del Facebook. Ahorita se lo recordamos, pero fue un bonito detalle que nos hicieron, la verdad. No nos los esperábamos, de hecho, salimos a la lucha y nosotros ni sabíamos que nos habían preparado este pequeño detalle y siempre nos han estado apoyando en todas las luchas que se han hecho. Entonces, estamos muy agradecidos con ellas. Y pues igual, no solo con ellas, con toda la gente que ha estado apoyando a Steel Dragon y a Danger Boy, los guardianes, que gracias a tus videos igual hemos subido en el número de likes de nuestras páginas. Y pues mucha gente ha estado conociendo poco a poco más nuestro trabajo. Pues ese es el objetivo, ¿no? De que pues se dé a conocer un poco de luchadores que tal vez no tienen una revista, una televisión, un radio. Yo creo que todo esto que tú haces y que los promotores de lucha libre hacen, nos ha servido bastante. Gracias a eso, pues hemos ido a luchar a Campeche, Cancún. Hemos estado en Chetumal. A algunas partes de acá cerquita. Los pueblos, Cuscar, Valladolid. Así es, en varias partes. De hecho, hace un año, ¿no? Para el aniversario de Cancún, güey. De Silueta Manía. La Silueta Manía. Fue una experiencia bien padre, ¿no? De hecho, si Silueta de casualidad ve este video, un saludo para la Silueta de nuestra casa ahí en Cancún. También al Lunático, un gran amigo mío de SP. Y a la Surimaniática, ¿no? Sí, pues te comento, esa fue la Silueta Manía. Llegamos, ese día, no, de hecho, estábamos yendo en el carro del Eterno, ¿no? Y ahí nos tuvimos que cambiar porque llegamos tardísimo a la lucha. Bueno, de hecho fue un cotorreno del... Ese, fue como que nuestra novatada. Así del Herodes. Estamos en el auto y ese güey hace la finta que le habla el promotor y nos dice, no, que se vista porque ya vamos de retrasados, no sé qué. Y además a los dos para el Eterno y nos bajamos aquí en medio de la carretera, nos bajamos. A vestirse, ¿no? A vestirnos, estamos amarrando las botas y todo. Ya resulta que llegamos a Cancún, donde va a ser el evento, y vemos que apenas está entrando la gente, está todo tranquilo, entramos a los camerinos y los compañeros aún iguales, no se han cambiado, y nos dicen así que no manches, ya nos reventaron. Pues no, ahorita actualmente con el nombre de Comandante Villa, ¿no? Comandante Villa, igual un saludo para el Eterno, que es el encargado de hacer nuestros trajes y ser... Él de hecho no hizo mi primera máscara. Esta blanquita, ¿no? La que nos mostraste por acá. De vestir a los guardianes, aprovechando igual una corrección para Eterno, que me lo reclamó. Eterno fue el que me ayudó a diseñar la máscara, no fue Jaguar Sagrado. Entonces igual, pero pues hay como dicen que igual son pareja, pero pues no hay problema. No, igual son otros dos que pues están dando mucho de qué hablar, ¿no? De en las luchas yucatecas, ¿no? Digo, fueron campeones de hecho, ya Arena Maya, ¿no? Nombre, la aficionada, gracias Yahaira Pérez. Yahaira Pérez, pues te saludo. Todos los detalles, un saludo para ella, para su hermanita y toda su familia que nos apoya. Sí, está el saludo para allá. Oye, Daniel, si no más me equivoco y si no lo has visto en el canal, cuando tuviste una lucha hace poco en una arena que se llama Arena Revolución Hill, te pregunté alguna amenaza, algún algo, y por allá comentaste que te gustaría un duelo con... Pues con un consagrado, no sé si te acuerdas de esa entrevista. Con el señor Imperio Dorado. Pues sí, me gustaría una lucha con él. Creo que mi compañero Steel Dragon le ganó la máscara en el aniversario de Rebelde al consagrado Cupido Maldito. Él le ganó su máscara y no estaría de más que... Pues igual nos demos un duelo de máscara contra máscara del señor Imperio Dorado y Danger, güey. Creo que sería una excelente lucha y... Y seguir con esta rivalidad, ¿no? De los consagrados contra los guardianes, ¿no? Algo que es el concepto de los guardianes. Sí, es una experiencia muy padre que tuvimos en Cancún. Fue convivir con el señor Gronda. Triple X. O sea, el Gronda original, ¿no? El Gronda original. Terminó la lucha, nos mandaron al hotel y... De repente vemos que se asoma el taxi con uno de nuestros compañeros. Justice. El Justice. Le mandamos un saludo igual. Se baja el Justice del taxi.
luego que atrás hay alguien, ¿no? Y se baja y queda el Grona, ¿no? O sea, Grona estaba, pero no tenía máscara, no estabas. Máscara, ¿no?